Los abogados tenemos un valioso aporte y una función importante y primordial en la gestión pública, por cuanto nos aseguramos de que las decisiones, los procesos que se toman en las diversas entidades públicas tengan un cumplimiento y un ajuste a la normativa legal establecida en el Estado. A su vez, nosotros como abogados cumplimos la función también de velar por los intereses de las entidades para que las decisiones que se adopten, que se tomen, estén siempre alineadas a este marco jurídico, de tal manera que las inversiones, las contrataciones que se hagan, la gestión pública vaya encaminada hacia una eficiencia. Entonces, el apego a las normas está orientado a buscar una eficiencia también en la gestión pública, ¿no? Entonces, como abogados, nos encargamos de que la gestión pueda cumplir su rol, pero con el respaldo y la tranquilidad de que cumple con la normativa legal, ¿no? Entonces, en el tema de contratación tenemos un ámbito establecido, específico. Tenemos la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30.025. En esta norma se establece el procedimiento para la contratación. Como abogados participamos revisando la normativa en los procesos y adquisiciones de servicios, de bienes y servicios que hacen las entidades públicas. Entonces, en ese sentido, es importante y primordial que los abogados podamos participar en la gestión pública de tal manera que garanticemos tanto el respeto a la legalidad como aseguremos la eficiencia en el gasto, ¿no? En la inversión.